Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntase y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra. Cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar. Pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó un escriba, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo: Maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con tanta sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a preguntarle.